las actividades humanas están generando un problema muy serio en la supervivencia de unos organismos esenciales para que se produzca un buen funcionamiento de los ecosistemas, los polinizadores. Pero todavía estamos a tiempo de revertir este problema. Para ello, debemos asegurar valores elevados de biodiversidad en nuestros ecosistemas, frenar el incremento de las temperaturas que están generando ese desfase entre los periodos de actividad de los polinizadores y la aparición de su principal recurso alimentario, las flores, o matando a muchas especies de tamaño grande. También tenemos que reducir el uso de compuestos agroquímicos que tanto afectan a los polinizadores y a su principal fuente de alimento, las plantas con flor. No existen malas hierbas, todas son buenas para algún organismo con las que han evolucionado estrechamente. Tendremos que ser más cuidadosos evitando la presencia de especies no nativas. Si conseguimos reducir la presión de la apicultura, se incrementará la diversidad de polinizadores silvestres, y muchas plantas lo agradecerán. Promover cultivos más diversificados y permitir que los bordes estén floridos con especies nativas, diferentes a las cultivadas, fomentará la presencia de muchos polinizadores y mantendrá en el tiempo a esta comunidad de trabajadores. Finalmente, si conseguimos hacer nuestras áreas urbanas más amigables para los polinizadores, con lugares aptos para que puedan criar y alimentarse, ellos lo agradecerán, y nosotros también. Todavía estamos a tiempo de conseguirlo. Únete a esta lucha.